to unit 3.18. Este es mi amigo. Se llama Cochino. Cochino es un cochino. So my friend, the pig, whose name is Pig. Okay? Clase, Cochino tiene un problema. Cochino es gordo. Oh no, oh no. Cochino es muy gordo. Cochino es super gordo. Clase, ¿es gordo Cochino, sí o no? Correcto, Cochino es gordo. ¿Es Cochino gordo o flaco? Sí, Cochino es gordo. Cochino, ¿eres gordo? Sí, soy gordo. Clase, ¿cómo es Cochino? Sí, Cochino es gordo. Cochino es gordo porque come y come y come. Cochino come mucho. Clase, ¿quién come mucho? Sí, Cochino come mucho. ¿Come o no come Cochino mucho? Sí, Cochino sí come mucho. ¿Come Cochino mucho o come poco? Sí, Cochino come mucho. ¿Cuánto come Cochino? Correcto, come mucho. Clase, ¿por qué es gordo Cochino? Sí, Cochino es gordo porque come mucho. Come y come y come. Cochino, ¿comes mucho? Sí, yo como mucho. Como muchísimo. Ah, Cochino come mucho y es gordo. Cochino come mucho porque su abuela, his grandma, su abuela le hace comida deliciosa. Su abuela le hace y le hace y le hace comida super deliciosa. Clase, ¿su abuela le hace o no le hace comida deliciosa? Sí, su abuela le hace comida deliciosa. ¿Quién le hace comida a Cochino? Excelente. Su abuela le hace comida a Cochino. ¿Su abuela le hace comida horrible o le hace comida deliciosa? Perfecto. Su abuela le hace comida deliciosa. Así que Cochino come y come y come, come mucho. Y Cochino es gordo. A Cochino le gustan los sándwiches de su abuela. ¿Sándwiches? Sí, me gustan los sándwiches de mi abuela. Ella me hace sándwiches deliciosos. Clase, sí, es correcto. Su abuela le hace sándwiches excelentes. La abuela de Cochino le hace sándwiches de huevo con tocino y con tomate. Su abuela le hace sándwiches excelentes. Clase, ¿su abuela o su abuelo le hace sándwiches con tomate, tocino y huevo? Correcto. Su abuela le hace sándwiches con tomate, tocino y huevo. Clase, la abuela le hace sándwiches
de pollo o le hace sandwiches con tomate, tocino y huevo. Correcto. La abuela le hace sandwiches con tomate, tocino y huevo. Su abuela no le hace sandwiches de pollo. No, 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 no. Y a cochino le gustan los sandwiches. Le gustan los sandwiches muchísimo. Entonces, cuando cochino va a la casa de su abuela, su abuela le hace un sándwich con tomate, tocino y huevo. Y cochino come el sándwich. Come todo el sándwich porque a cochino le gusta el sándwich que su abuela le hace. Al día siguiente, cochino regresa a la casa de su abuela. Regresa a la casa de su abuela porque quiere otro sándwich. Cuando cochino regresa a la casa de su abuela le hace otro sándwich. Le hace un sándwich con tomate, tocino y huevo otra vez. La abuela le hace un sándwich otra vez porque la abuela sabe que a cochino le gustan los sándwiches con tomate, tocino y huevo. Cuando la abuela le hace el sándwich, cochino come el sándwich. Come todo el sándwich rápidamente. ¡Qué delicioso! Entonces, cochino va a casa. Y al día siguiente, cochino regresa a la casa de su abuela. Regresa a la casa de su abuela porque cochino quiere otro sándwich con tomate, tocino y huevo. Y la abuela le hace el sándwich de tomate, tocino y huevo. La abuela le hace el sándwich de tomate, tocino y huevo rápidamente porque cochino tiene mucha hambre. Oh, sí, tengo mucha hambre, quiero un sándwich. Entonces la abuela le hace el sándwich rápidamente y cochino come el sándwich. Cochino come muchos sándwiches, ¿no? Si cochino quiere un sándwich, cochino va a la casa de su abuela y su abuela le hace el sándwich. Si cochino quiere un sándwich el lunes, su abuela le hace un sándwich el lunes. Si cochino quiere un sándwich el miércoles, su abuela le hace el sándwich el miércoles. Si cochino quiere 20 sándwiches, su abuela le hace 20 sándwiches. Y cochino come y come y come. Come mucho. Cochino come muchos sándwiches en la casa de su abuela. Pausamos. So, what else can see mean besides if? Exactamente. Yes. But the difference is, yes has an accent mark on the I, and if just has a normal dot on the I. Okay, entonces, un día, cochino quiere otro sándwich. Quiere otro sándwich con tomate, tocino y huevo. Y obviamente regresa a la casa de su abuela. Cuando entra a la casa de su abuela, cochino le dice a su abuela, ¡Abuela! ¡Tengo hambre! ¡Quiero un sándwich, por favor! ¡Quiero un sándwich con tomate, tocino y huevo, por favor! ¡Por favor, abuelita! ¡Tengo mucha hambre!
Pero cuando la abuela ve a cochino, la abuela dice que no. La abuela dice, cochino, lo siento, no te hago un sándwich. Nope, hoy no te hago un sándwich. So what does grandma say? I'm not making you a sandwich today. Cochino tiene shock. Oh, abuela, ¿por qué no? ¿Por qué no me haces un sándwich? Tengo hambre. La abuela no le hace un sándwich a cochino porque cochino es gordo. Y la abuela ve que cochino es muy gordo. Así que la abuela no le hace el sándwich. Clase, la abuela no le hace el sándwich porque no tiene tiempo o porque ve que cochino es gordo. Correcto. La abuela no le hace el sándwich porque ve que cochino es gordo. ¿Por qué no le hace el sándwich a cochino? Correcto. No le hace el sándwich porque ve que cochino es gordo. Cuando la abuela le dice a cochino, no te hago el sándwich, eres gordo, cochino dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Abuela? ¿Yo soy gordo? ¡Imposible! ¡No como mucho! La abuela mira a cochino y dice, sí, cochino, es posible. Tú comes mucho, tú comes muchos sándwiches. Ay, cochino se mira. Se mira means he looks at himself. Oh, sí, abuela, soy gordo. Pero abuela, soy gordo porque tú me haces sándwiches deliciosos. La abuela le dice, sí, yo sé. Yo sé, cochino, yo te hago sándwiches deliciosos, pero eres gordo. Ya no te hago sándwiches. Cochino está un poco triste porque su abuela hace sándwiches excelentes. Cochino le dice a su abuela, pero abuela, tengo hambre. Necesito comer. Tengo mucha hambre, necesito comer rápidamente. Entonces la abuela tiene una idea. La abuela le hace una ensalada. ¿Clase, la abuela le hace o no le hace una ensalada? Sí, le hace una ensalada. What does ensalada sound like? Salad. Okay. La abuela le hace un sándwich o le hace una ensalada. Sí, la abuela le hace una ensalada. ¿Por qué le hace una ensalada y no le hace un sándwich? Sí, la abuela piensa que cochino es gordo y le hace una ensalada, no le hace un sándwich con huevo, tocino y tomate. Entonces, al día siguiente, cuando cochino tiene hambre otra vez, regresa a la casa de su abuela y probablemente la abuela le hace un sándwich o le hace una ensalada. Sí, al día siguiente, la abuela le hace una ensalada. No le hace un sándwich. Entonces, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, cochino va a la casa de su abuela. Su abuela le hace una ensalada. Cochino come las ensaladas. ¿Sí? Come las ensaladas y por fin cochino ya no es gordo. ¿Todavía o ya no es gordo cochino? Bien, ya no
gordo cochino. ¿Por qué ya no es gordo cochino? Perfecto. Cochino ya no es gordo porque su abuela le hace ensaladas, no le hace sándwiches. Y cochino come las ensaladas, no come los sándwiches de pollo. Entonces, por fin, la abuela ve que cochino ya no es gordo y la abuela le hace un sándwich con tomate, tocino y huevo. Cochino mira a su abuela. ¡Abuela! ¿Por qué me haces un sándwich con tomate, tocino y huevo? La abuela le dice a Cochino, Cochino, yo te hago un sándwich porque ya no eres gordo. ¿Qué? ¿No soy gordo? Cochino se mira. ¡Oh, correcto, correcto! ¡Ya no soy gordo! Entonces la abuela le hace un sándwich, pero al día siguiente la abuela no le hace un sándwich, le hace una ensalada. Al día siguiente le hace un sándwich y al día siguiente le hace una ensalada. Cochino come mucho, pero no come muchos sándwiches. Come ensaladas también. Y ya no es gordo. El fin. ¡Gracias, clase!